6 de mayo y a Alexa ni se le está cayendo su primer colmillo. Mira, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, mi vida? No. ¿Estás orgullosa de que te lo quitas? No me duele un poquito. Sí, pues es que no, es que es el, a ver, es el, es tu primer, tu primer colmillo, mi amor. Van a entregar unos pastelitos, se miran así, aquí a una maestra de la escuela de las niñas. Las saludo, chicas, buenos días, feliz día de las madres, hoy es 10 de mayo y pues simplemente quiero saludarlas. El día de hoy me van a acompañar, van a venir conmigo porque el día de hoy es un día muy especial. Una, hoy es el día de las madres y otra, porque hoy le van a dar un conocimiento a Moshito, a Lexani. Así que necesito que me acompañen el día de hoy. Ahorita quiero tratar de entrar a un Navy, si no me entra una orden porque ando trabajando, obviamente. Y vamos a ver si le encuentro unas cosas, porque quiero comprarle unas camisas de manga corta porque ya no tiene ella. Me encanta ver entrar y ver a una chica gordita. Me encanta. Y me encanta su, que es bodysuit. No, es una camisa. Qué bonita. Es ese vestido. Está bonito también. Oh, y está grueso, ¿eh? Este, miren. Bien floreado. Estas, 50% off. Todas estas. Me encanta. Oh, esa me encanta. Vamos a escogerla. Estas ahorita cuestan $9.99, $10. Son $5 cuestan estas. Para Luna, miren, aquí están para Luna. Qué soleado está afuera hoy. Está bien bonito. Compré un cinturón de 47 centavos. Como les dije, me compré un cinturón de 47 centavos. Negro, sencillo. Esa se la compré a Luna. También esta le compré a Luna. Los chonis de Lexani. ¿Trae 5? Son 10 en total. 10, mija. 10 por 47 centavos. De, flores, creo son. Esta igual, esa rosita. De sandías. Esta de tigre. Bueno, les cuento que ando trabajando, así que vamos a ir a recoger una orden ahorita. Tengo que ir a Chick-fil-A. Ay, tengo que ir a Chick-fil-A a recoger. Así que vamos, está caliente. Hola, bebé. Hola. Qué moñita. Venimos con mi mana a comer al Crawfish Island. Camarones. Camarones ella y yo nada más porque solo ella y yo nos entendemos, ¿verdad, mana? Ella y yo. Mana llamó y nos prepararon. Nos prepararon. Yami. Ya nos trajeron los camarones. Están muy ricos aquí. Muy, muy ricos. Yami. Es como quedó después. Cómo quedó el regadero. Eso estuvo súper rico. Así que, bueno, vamos a Walmart con mi mana. Y de ahí tengo que ir a... ¿cómo se llama con Lexan? In Mr. Sanders' class, for being inquisitive, we have Callie. Callie, come on down. Felicidades, mi amor. ¿Cómo te sientes? Te lo dieron porque eres curiosa, porque te gusta hacer preguntas, porque no te quedas con las dudas. Y eso es bueno, ¿ves? Te amo. ¿Dónde está tu libreta? ¿A dónde? Mochila. Ah, ok, yo no la traigo, ¿ves? Yo no... Está ¿Estás bien? ¿Viste eso? ¿Por qué me estás quitando la cámara? ¿Cómo soy, Lexani? A ir a correr con mis amigos y yo voy a competir en una carrera. Voy a mi banda. Tengo las sillas. Y yo soy la mamá. Ya mi esposo ya está echando todo porque ya nos vamos a ir. Vamos a llevarnos las,
sillas para sentarnos. Y aquí está el papá que va a ir a apoyar también a la hija. ¿Tengo qué? Dame cinco, mi amor. Good job, papi. Ay, mi amor, you did it. But you did it. You did it, mi amor. How do you feel? You feel proud? Good job, mama. How do you feel, papi? ¿Cansado? But you did it. You did it. Vamos, ya acabamos. Ya acabaron. Corrieron 30 minutos, 4 millas. 9, 14, 50, 80, 9, 10, 50, 80, 12, 50. Nos vamos a Walmart y a comprar plantas. Le compré una cama que necesitamos. Se me dio mi reloj. Anyways, vámonos. Best Buy, sí. Estamos viendo los audífonos, están padres, se escuchan bien, ¿eh? Venimos a comprar una cámara que mi esposo ha estado queriendo desde que salió. Así que ya ahorita nos están ayudando aquí. Esa es la que venimos a traer. La Insta360. X3. Esa la puedes meter al agua. Y mira, tiene su pantallita. Esa cámara la quiere mi esposo para las motos. Yo quiero. Pero le dije que yo también quiero ver si la puedo usar para grabar vlogs. Porque está chiquita, está súper chiquita. Y está en práctica. Así que, ¿estás feliz, ve? Sí, hija. ¿Estás Tomás, feliz? Ajá. La otra es más nueva, la X4. Ay, bien bajito. Venimos a comprar una cama queen, aunque ya tenemos una king. Pero vamos a ir a acampar y necesitamos una. La FU, no, pero está casi lo mismo. Llevémonos esta de 15 pulgadas, aunque yo la siento muy bajita. Porque es que estoy acostumbrado a dormir en lo alto, baby, no manches. Yo me mareo, yo no sé por qué me mareo tan feo. Vamos a llevar esta de 20. Esta. Porque esta está bien, pero no, yo prefiero esta, un poquito más alta. Mira, le digo a mi esposo que nos hubiéramos de llevar de estas, dos de estas. Y después se sube Luna y se duerme contigo. Mira, es lo que no me gusta luego aquí de Walmart. Que no riegan sus plantas. Me da ganas de agarrar a mí esa manguera y regarlas yo. Venimos a Lowe's a comprar flores. Esos son los colores que llevamos. Y unos pajaritos. Ya estoy empezando aquí a plantar. Hasta hubiéramos traído tres, no, pero es que luego se expanden. Siento como que le falta otra aquí. Y así ya quedó ya el piso. Y así quedó el porche. Ya pusimos las flores. Ya nada más faltan las sillas. Ordené unas sillas para ponerlas allá. Y compré una carpeta para ponerla. Y es todo. Así que ya quedó. Ya quedó, nada más falta eso y quedó ya mi entrada, porque eso es lo que yo quiero. Quería algo que llegas, se ve aquí bien bonito y pues ya lo creamos. Yo no sé ustedes, pero yo soy una persona que me canso de desear algo cuando yo lo veo, que por decir, voy a otras casas a entregar y veo que sus casas se ven bien bonitas y yo digo, ah, yo quisiera. Pero me he dado cuenta y he aprendido que en la vida no es suficiente decir yo quisiera si no eres capaz de hacer nada en absoluto. Así que yo dije, yo lo voy a hacer. Y gracias a Dios, mi esposo y yo siempre estamos así. Así que nos concordamos al final del día y se logran las cosas. ¿Saben qué es lo más bonito? Es que es para tu casa, es para ti, donde tú vives, donde vive tu familia, no de nadie más.
si vamos a invertir dinero, aparte de unas buenas vacaciones, que sea también en tu hogar. La cámara. ¿La ves, papá? Él ha querido cuando era niño. Uy, no más. Feliz Día de las Madres aquí en Estados Unidos. Feliz Día de las Madres, ya estamos a domingo. Yo ahorita estoy aquí ya recogiendo para empezar la semana. Ustedes saben, empezamos bien la semana. Ahorita acabo de rellenar aquí los contenedores de café, de azúcar, para tenerlos listos. Ahorita de igual manera voy a hacer despensa y para poder otra vez continuar con la rutina de la semana. Como pudieron ver, ayer tuvimos un día muy ocupado. El día de hoy, si me da tiempo, mi objetivo es limpiar las carpetas, o siquiera lavar la carpeta aquí de la sala, porque esa sí necesita definitivamente ya lavarla. Necesito lavarla. Y pues nada, ahorita necesito aquí recoger la cocina. Voy a poner, ya les dije, mi orden para la despensa. Y pues nada, así que acompáñenme. Miren que sucio está el filtro. Yep, de mi estufa. Solo voy a limpiar ahorita algo bien rápido. Ya por acá también tengo una lavadora secando. Con mi esposo luego nos tornamos, pero él es el que ha estado lavando últimamente. Ese es el desengrasante que uso, Purple Power. Este lo compré en Walmart. Aquí lo vamos a poner para que se empiece a remojar toda la grasa. Y ya nada más, lo único que yo hago es que lo dejo ahí y ya lo enjuago y ya está listo. Pueden ver, pero miren cómo está la grasa cayendo. Aquí arriba lo que voy a hacer yo es que le voy a sprayar aquí en mi trapo del mismo desengrasante. Y vamos a limpiarla aquí. Luna, ¿ya está lista? Sí. ¿Para qué? ¡Para la moto! Se daña esta. Empezó a oler bastante a humo, quemado. La abrimos y aún así está mal. Ya no sirvió. Tuve que ir a comprar esta. Trae su líquido. Es un aviso. Esta me duró 2 años. Yo no sé. No, siempre estaba limpia y todo, pero dejó de funcionar de la nada. Así que bueno, compré esta. Ahí está. Ahí se mira. Vamos a conectarla y vamos a darle, porque ya son las 5 de la tarde, ya casi las 6. Y es para que hubiera acabado. En el cuarto de Luna sí lo pude limpiar. Ya está seco. Ya lo limpié. Ya está limpia su carpeta, la de Luna. Ahora vamos acá con Alexa. Y miren, ahí me quedé. Así que vamos a calarle. Vamos a ver. Quedó la de Lexani y ahí está el agua. Vamos con esta, la más grande. Casa limpia, casa limpia. Y yo me despido.